150 establecimientos a nivel mundial y casi 400 de ellos están en México, todos con la consigna de entregar al consumidor un producto de alta calidad con el mejor servicio posible. A partir de ahora y por los próximos 4 torneos, Carl's Jr. se convierte en la hamburguesa oficial del Toluca y del Estadio Nemesio 10. Bienvenido, Carl's Jr., que el balón ruede a favor del Toluca. Por otro lado, faltó el gol. Ricardo Belli vio mejoría en el accionar de las Diablas ante Querétaro, pero faltó la anotación. El director técnico Ricardo Belli aseguró que las Diablas ofrecieron un mejor juego en el choque con Querétaro, pero un descuido costó la derrota y después, pese a que el equipo se lanzó con todo al ataque y superó al rival en lo futbolístico, faltó el gol. Creo que hoy tuvimos un mayor control de juego. La actitud fue completamente diferente a la que se mostró en el juego contra Tigres. Nosotros conocíamos al equipo de Querétaro. Es un equipo muy vertical que juega por un balón al espacio, hace un gol en un balón que nosotros sabíamos, dijo el entrenador brasileño. Las Diablas mejoraron en el complemento, pero fallaron en la definición, consideró. Tuvimos oportunidad, pero faltó el gol. El próximo partido de las Rojas será de nuevo como visitante el 26 de agosto ante Rayadas de Monterrey. Por último, Toluca Femenil perdió por la mínima. Las Diablas no pudieron evitar la caída en su visita a Querétaro. Las Diablas del Toluca mejoraron su funcionamiento en partido de la jornada 6 de la Apertura 2024 de la Liga MX Femenil, pero no consiguieron evitar la caída por la mínima diferencia en su visita a Querétaro. Con posesión, buen trato de balón y generando peligro, las Diablas se plantaron bien en su visita a Gallos Femenil, pero pagaron un descuido con el gol que valió al rival quedarse con los 3 puntos. Fue el minuto 39 cuando las de Querétaro consiguieron marcar en jugada que arrancó en medio campo. Edna Santamaría filtró un balón al espacio que aprovechó la colombiana Wendy Cabrera, que en su partido debut mostró su explosividad, condujo y definió de derecha a la salida de Miriam Aguirre. Toluca metió presión en el complemento, pero el gol se les negó. Se reportaron acciones como un remate de cabeza de Brenda Vega que salió desviado, la tajada de Lozoya a un disparo de Iván Estrada y un balón al poste de Liliana Rodríguez. Querétaro apuntaló la zona defensiva para aguantar el resultado. Toluca no dejó de insistir y aún en el cierre del partido tuvo opciones. Al 90 más 4 en un contrarremate dentro del área, Mariel Román le pegó de zurda pero la envió por encima del arco. Las Rojas se mantienen con apenas 4 puntos sumados en 6 encuentros. Para la jornada 7 visitarán a Rayadas. Alineaciones, Querétaro. Claudia Lozoya, Fátima Delgado, Alondra Camargo, Vanessa González, Carla García, Emily Flores, Edna Santamaría, Solange Lemos, Lady Ramos, Bárbara Figueroa y Wendy Cabrera. Director técnico, Fernando Samayoa. Toluca, Miriam Aguirre, Michelle González, Sumiko Gutiérrez, Brenda Vega, Cintia Peraza, Brenda Walsh, Natalia Gómez Junco, Liliana Rodríguez, Natalia Macías, Marlene Campa y Mariel Román. Director técnico Ricardo Belli. Árbitra Itzel Hernández Fuentes. Asistentes Aranza Quero Aguilar y Ricardo Esparza Torres. Cuarta árbitra Diana Pérez Borja. Finalmente, Garish llega al Deportivo Toluca. La empresa 100% mexiquense se une a los Diablos Rojos como socio comercial. En el Deportivo Toluca Fútbol Club nos complace darle la bienvenida a Garis, empresa 100% mexiquense que se une como socio comercial estratégico de nuestros primeros equipos varonil y femenil para los torneos de Apertura 2024 y Clausura 2025. Uno de los puntos en común para esta sinergia entre el Deportivo Toluca Fútbol Club y Garis es el valor que ambos le dan al trabajo en equipo tanto en la cancha como en las sucursales de la marca, como un polo de desarrollo en el potencial de los seres humanos. Garis, al igual que los Diablos Rojos, fue fundada por mexiquenses apenas a unas calles de los emblemáticos portales de la ciudad de Toluca. El próximo año cumplirá sus primeros 60 años de ser el negocio al servicio de los mexiquenses, con más de 50 sucursales, y junto al Deportivo Toluca ha visto crecer a este estado hasta convertirse en la urbe que es. Con una propuesta de valor para acercar bienes de consumo a un precio justo y competitivo,
Garis refuerza su compromiso con sus clientes, colaboradores y proveedores al firmar esta sociedad comercial para convertirse durante los próximos dos torneos en el supermercado mayorista oficial del Toluca, Garis, donde su dinero rinde más. Juntos jugamos de local, somos 100% diablos. Bienvenido, Garis, que el balón ruede a favor del Toluca. Toluca Femenil está en el camino. El brasileño Ricardo Belli lamentó las fallas que costaron la derrota en casa ante Pumas, pero aseguró a la afición que las Diablas tendrán protagonismo en la Liga MX Femenil. Tras la derrota 1-2 en casa ante Pumas, el director técnico Ricardo Belli señaló que hubo rasgos que le gustaron del juego de sus Diablas, lo que le hace pensar que están en el camino correcto y con trabajo tendrán el protagonismo que la afición espera, apuntando a estar en la liguilla. En su análisis del juego ante Pumas, el estratega brasileño dijo: "Tuvimos muchas cosas positivas, pero también tuvimos algunas fallas. A mí me gusta lo que nuestras jugadoras están intentando", y destacó que en la fecha 1 las Diablas fueron el equipo con mayor posesión. Señaló que la amonestación temprana de Natalia Tuti Macías condicionó el juego, pues los llevó a modificar y recibir el gol implicó para el equipo un golpe en lo mental del que costó levantarse. Belli se dirigió a la afición y reconoció la fiesta que hizo en la tribuna y la motivación que esto implicó para las jugadoras escarlatas, por lo que aseguró que buscarán corresponder y hacer muchas cosas bonitas en la cancha. Tenemos mucho trabajo por delante, tenemos mucho que hacer, pero con lo que la directiva y el club hoy nos ofrece, tenemos condiciones de hacer cosas que yo creo que todos los aficionados de Toluca van a salir de la cancha más felices. Yo creo que nuestros aficionados pueden exigir de nosotros un protagonismo, un juego mejor que el de hoy, pero yo creo también que toda la gente que vino hoy vio un equipo que peleó hasta el final, no desistió ni un minuto, ese es un aspecto muy positivo", agregó. Belli señaló que Toluca es uno de los equipos con plantel más joven en la Liga MX Femenil y destacó debut de Daniela Gallegos, quien es una promesa para el fútbol femenil en México, y el talento de Brenda Vega. Aseguró que el objetivo de su equipo es llegar a la liguilla y trabajarán con la mente puesta en obtener el triunfo en la visita a América en su próximo partido. Por otro lado, golpe a las Diablas. Pumas UNAM se llevó el triunfo 1-2 sobre Toluca en la cancha del Estadio Nemesio 10 en partido de la jornada 2 de la Apertura 2024 de la Liga MX Femenil. Pumas UNAM dio la sorpresa y se llevó el triunfo del Estadio Nemesio 10 al derrotar 1-2 a las Diablas en partido de la jornada 2 de la Apertura 2024 de la Liga MX Femenil. Las Diablas tomaron la ventaja 1-0 al minuto 7 con anotación de Liliana Rodríguez en un tiro libre. La toluqueña, que saltó a la cancha portando el gafete de capitana, le pegó de zurda clavando el balón en el ángulo inferior izquierdo con colaboración de la arquera. Pumas presionó y consiguió darle la vuelta al marcador capitalizando par de errores de las escarlatas. Primero al 18 en una mala salida de Kayla Thompson, quien atacó mal la pelota, Stephanie Ribeiro se llevó el balón y definió de derecha poniendo el 1-1. Las universitarias consiguieron el segundo al minuto 36 en un disparo de Deneisha Blackwood, Mitzi Ramírez cruzó la pierna y marcó en su propia meta, pero la jugada se invalidó por fuera de lugar de Stephanie Ribeiro. No obstante, Pumas logró dar la vuelta al marcador antes de irse al descanso. Sorprendió mal parada a la zaga roja con una descolgada por sector de la derecha. Las felinas pasearon el balón hacia el área y al final Ribeiros puso la asistencia para la definición de Daneisha Blackwood. Pumas pudo aumentar la ventaja para liquidar el partido, pero Kayla Thompson se destacó con buenas atajadas. Toluca fue equilibrando hasta lograr el dominio y presionar al rival, pero el gol se les negó. Pumas se salvó primero en un mano a mano de Brenda Watch. Heidi González salió de su área. La brasileña de Toluca tocó hacia la derecha para la llegada de Cintia Peraza, que metió derechazo cruzado, pero el balón impactó la base del poste. Avam tuvo un par más, pero su disparo fue a la base del poste y luego en un remate de cabeza definió hacia afuera. En la fecha 3, las Diablas visitarán América en duelo que se disputará el próximo lunes 29 de julio. Alineaciones: Toluca, Kayla Thompson, Sonia Vázquez, Cintia Peraza, Mariel Román, Brenda Watch, Natalia Gómez Junco, Liliana Rodríguez, Celia Bensalem, Natalia Macías, Brenda Vega y Daniela Gallegos. Director técnico Ricardo Belli. Pumas, Heidi González, Dirce Delgado, Ana Mendoza, Karina Felipe, Stephanie Ribeiro,
Dania Padilla, Paola Chavero, Deneisha Blagut, Alejandro Guerrero, Ariel Chavarín y Karen Becerril. Director técnico Marcelo Frigueiro. Árbitro Ana Karen Pasarán Pérez. Asistentes Elba Gutiérrez y Eduardo Barriga. Cuarto árbitro Gerardo Mendoza. Marcel Ruiz estuvo cerca de jugar en Europa. Un grande de Francia lo pretendía. El mexicano Marcel Ruiz ha mostrado calidad, por lo que desde Francia lo siguen muy de cerca y pronto podría dar el salto a Europa. El sueño no se concretó. Marcel Ruiz pudo ser otro mexicano en emigrar al viejo continente, pero su deseo por ahora quedó frustrado. Hace aproximadamente un mes se dio a conocer que el Toulouse de Francia era uno de los clubes europeos que seguían directamente al mediocampista. Sin embargo, no llegó a concretarse nada con los Diablos Rojos. El propio jugador de 23 años aceptó que el interés fue real, pero que lamentablemente para su causa no llegó a buen puerto. Sí, hubo una oferta formal, estuvo muy cerca de concretarse, al final no se pudo, pero yo estoy muy contento acá. Como siempre lo he dicho, si se me llega a presentar otra oportunidad, me gustaría que se diera. Aceptó en conferencia de prensa desde las instalaciones de su club. Ruiz está concentrado completamente en Toluca y aceptó que le gustaría alzar el título con los Escarlatas antes de ir a Europa. Ahora estoy muy contento acá, creo que iniciamos bien el torneo. Y pues me gustaría quedar campeón acá y después poder dar el salto, añadió. El futbolista nacional es uno de los referentes en el esquema del técnico Renato Paiva, e incluso en el último duelo de la tercera jornada ante Mazatlán fue el capitán del equipo. Me siento bien, creo que estos últimos juegos he elevado mi nivel. Tiene mucho que ver con el rol que se le da a uno en el equipo. El torneo pasado era diferente, me limitaba a llegar al área. Ahora estamos teniendo otras funciones y eso me da más aproximaciones a gol, dijo. ¿Cuál será el siguiente partido del Toluca en la Liga MX? El sábado en el Estadio Ciudad de los Deportes se pondrá en juego el liderato de la Apertura 2024 en el cotejo entre La Máquina y Toluca. Marcel Ruiz destacó el buen trabajo que han hecho los cementeros, pero confía en la capacidad de su equipo para lograr el triunfo de visita. Será un gran duelo. Cruz Azul viene jugando bastante bien. Nosotros hemos tenido una progresión, nos vemos cada vez mejor y eso es importante. Nos jugamos el liderato, aseveró. No es que sea una rivalidad especial, simplemente creo que es un partido de mucha calidad en ambos planteles. Va a ser con muy buen fútbol, que ya se ve pocas veces ahora en estos días, lamentablemente, y que va a ser un espectáculo para la afición y para la persona que lo vea por televisión. Será un gran duelo de fútbol, finalizó. Por otro lado, no tiene sentido. Renato Paiva criticó el próximo parón por Leagues Cup. El estratega del Toluca, Renato Paiva, confesó que uno de los objetivos del equipo del Estado de México es ganar la Leagues Cup. La Liga MX tendrá que parar de forma obligada por las próximas semanas. La Leagues Cup 2024 se atraviesa en el camino y los equipos tendrán que viajar a Estados Unidos para disputar el torneo binacional entre el fútbol mexicano y la Major League Soccer. Sin embargo, no todos están de acuerdo y el técnico Renato Paiva no le encuentra explicación a este hecho. Los Diablos Rojos irán de forma invicta y con 8 puntos en total en las primeras 4 jornadas del torneo, por lo que dicho certamen detendrá su buen momento. Mi opinión es que no tiene sentido para el tema de la competición. Creo que los parones son para las selecciones. No tiene ningún sentido hacer la Leagues Cup y parar. Se puede hacer y después hay que mejorar el fútbol mexicano. Yo no entiendo las razones, yo no veo en Europa nada de esto, aseguró en conferencia de prensa. El timón el portugués no se fue nada contento de Ciudad de los Deportes por la forma en la que le empataron de último minuto. Tuvimos 3 goles en fuera de lugar que fueron detalles por centímetros. Después nos hacen el gol al final con desconcentración de la defensa y nos queda un sabor amargo, afirmó. Yo creo que ha sido tácticamente un partido muy bonito. Por la idea de los entrenadores se pudo jugar mejor. Entonces fue un partido de tú a tú. Estoy seguro que son dos grandes equipos que pelearán hasta el final, cerró. Por último, la máquina salvó el invicto. Cruz Azul.